amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Y aquí estamos, el día ya de la carrera, 12 de, bueno, casi una del mediodía, que vamos a ir a por el dorsal. Y vaya tela, hoy sí hace frío, ¿eh? Hoy sí que hace frío, frío, de un aire así polar. Pero nada, vamos a recoger el dorsal y ahora os lo voy enseñando todo. Aquí estamos con la supporter. Vamos a coger el dorsal ahora enseguida y a ver qué tal. Creo que lo está recogiendo Rafa. Le grabamos a Rafa y luego lo recojo. Recojo yo el mío, pero. Buenas, Ale. Venga. Vamos a ver. A ver, a ver. A ver si nos lo dan o nos vamos para casa. Ahí. Buenas, aquí estamos. Encantados. A correr. Pero todavía tiene que ir contigo, al paso que voy. La 44. Te lo pongo, ¿no? La tarjeta federativa. Rafael. Sí, señora. Mucha suerte. Gracias. Venga, ánimo. Verifica el nombre. ¿Vale? Uy, 44. Vale. Ah, vale, allí. Yo ahora me toca. Sí. Tengo aquí todas las capuchas y todo, que vaya. Con el frío que hace hoy. Sí, tú eres de relevo para aquí. Ya a ver. Este muchacho lo tiene todo. El 300. Sí. Sí. Suerte, mucha suerte. Vale. Número 10. El 300. Y aquí lo tenemos. Y tenía duda de salir de largo o no. Yo creo que si llega así, ya salimos de largo, ¿eh? No, en verdad voy a coger de corto, voy a seguir de corto, pero me he dejado las mallas en la primera bolsa de vida. Bueno, yo casi salgo ya de largo, es que las mallas en el kilómetro 60, eso ya son las. Serán las 12 de la mañana ya. Vamos a probar, a ver. Bueno, en todo caso me pondría las mallas detrás por si acaso, ¿no? Cuerpo caliente, eso sí. Cuerpo caliente, las piernas. Yo voy a salir con las piratas y las perneras, que eso una mala es una malla larga. Y luego ya, pues a ver. Vamos a ir viendo por aquí. Dale. Y en la bolsa, la camiseta, unos calcetines, creo que son. Y una taza, creo. Y un buff. Y la taza, ahora luego os la enseño, que estaría ahí. Vale, voy a comprobar que está todo y vamos para allá. De aquí tenemos al tío Cristian. Mira, otra, vamos a por otra. El domingo 220 kilómetros y hoy nada, 4 días después, 160, los bandoleros, para soltar. 160 para 160, soltar. ¿Nada? Y es la segunda backyard de este mes ya. En 3 semanas o en un mes, 3 carreras de 200 kilómetros. Ah, fresco, ¿eh? Ya verás hoy, ya verás. Mañana te contaré. Bueno, el domingo. El ansia. Os sale el 300, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Hacemos una foto. A ver si Rafa lo consigue quitar ya. El 44. Capicúa. Ojo, ojo, que Cristian tiene, se lo tenía callado. Viene de correr la backyard, 220 kilómetros. Ahora, 100 millas, 5 días después. Y ya, la semana que viene, ¿qué tienes? Con 12 horas sería a favor de Afanión. 12 horas. Allí en Albacete, en los redondeles, dando vueltas. Está. 12 horas, 3 carreras de 150-200 kilómetros seguidas, una detrás de otra. Es acumular para Milán. Claro, acumular para Milán. ¿La de Milán cuánto es? 280 el 13 de abril. Ya está, claro. Va a llegar, sí, acumular va a acumular, claro. Astiries, en 3 carreras, 500 kilómetros. Eso es lo que hace la gente en uno o en dos meses. Cristian se lo ha hecho en 3 días, en 3 carreras. Para soltar. No hemos visto a Pablo en todo el viaje. Ha sido quedar para comer y míralo.
A cargar. Porque habéis visto que está. En todo el viaje no ha aparecido Pablo, ¿eh? Menos ahora. El que faltaba. Vale. Ya está. Vamos a ver qué tal. Y Pablo, míralo ahí. A comer, ¿eh? Pablo ha venido a hacer la carga de hidratos. No, míralo. Yo me voy a coger el postre. Madre mía, ¿eh? Uf. Uf, tío, está... Pablo aprovecha cualquier oportunidad. El sur tiene más color, ¿no? Hace fresquete, ¿eh? Hace fresquete, ¿eh? Bueno, apretamos. Podéis pasar la noche juntos, ¿eh? Rollo. Una, dos noches. Hombre, a mí me dijo, como me gane Pablo con la trípoda esa... O sea, te corre, ¿eh? Mira, mira, me corre. Corre. ¿Te tiene miedo, Pablo? ¿Te tiene miedo? Dice, a mí que no me pille Pablo. Ya me he comido, ya me he comido. No, vamos ahora, no hemos empezado. Ahora, en serio, que hay unas cintas que pasan por ganado bravo, y dice, ¿y tengo que correr yo ahí? Eso está no, sí, que dice que nada. Todavía enfadado. Todavía enfadado. Mirad a Pablo. ¿Qué haces? ¿Habrás comido? ¿Habrás comido con agua? Esto no será tuyo, ¿no? No. Con agua, ¿no? Soy de dieta. ¿Dieta? Está a dieta para bandoleros, ¿eh? Dale. Empieza hoy. Vamos para ver. Dale. Ya de las 100 millas bandoleros, ¿eh? Así que... ¿La braga? La cosa más importante de todo uniforme es la braga. Ahí va el amigo Fran Barrera a cortarla de Prado. Kilómetro 1, 4. Kilómetro 2, 3.50. De caer la noche. Haremos 15, 16 kilómetros. 3, 4 minutos. Por detrás, pues casi kilómetro 30. Y vamos pues unos 10 minutos por detrás del tiempo previsto. Las sensaciones no son buenas, ¿eh? Pero más que físico, es tipo, pues agobio. Se me ha soltado la cámara del palo y hemos perdido ahí nada, un minutillo, que he estado parado buscándola, no la encontraba, porque se había caído barranquito abajo. Tercero amador, que lo tendré a 15 minutos y ya pesan los kilómetros, ¿eh? Llevamos la mitad solo. Yo creo que lo peor para mí va a ser ahora, hasta el kilómetro 100, frontal, capucha, pero en fin, vamos a aguantar lo que se pueda, por lo menos hasta que se haga de día. Pero andar aquí, en una zona corredera, pues ya os digo que si no me dosifico, no llego, y no quiero que pase como en el mundial. Ya me voy a informar un poco la cari, pero vamos, ya voy objetivo. Termina. Finisher. No puedo acompañar. Encima se me ha quedado un poco sin frontal la luz. Acompañar. Nada, una cosa positiva. Sigo yendo quinto. El que me ha adelantado era de relevos. Ya me extrañaba a mí que iba todo corriendo como un avión. Digo, vaya tela, así que voy mal. Así que nada, seguimos yendo